Que se ha celebrado ya la segunda jornada del campeonato de liga regional preferente 1-1, que la tercera división pues que ahí está, de la victoria del Club Deportivo Castellón, que es una semana robellonera, porque además ha habido robellones por aquí por la provincia de Castellón, pues a punta pala. Pero bueno, todo esto lo iremos desglosando y lo iremos hablando esta noche aquí con nuestros invitados. ¿Qué os cuento de la regional preferente? Pues que el San Pedro, que el Almazora, que el Honda, que el Puzol, esos cuatro equipos, pues ahí están, comandan la clasificación. Esto no es significativo porque es la segunda jornada, pero bueno, que cuentan ya sus partidos por victorias. Que en el partido que todos esperábamos entre Borriol y la UDE, pues bueno, victoria del Borriol 3-0. Victoria buenísima del Borriol, con 45 minutos buenos. Sobraron 45, la UDE pues no dio lo que tuvo que tener. No tuvo el día. Bueno, se fue derrotado 3-0 para casa. Empate del Torrelanca en casa contra el Burriana. Que el Club La Valle, una de las sorpresas esta jornada, perdió 1-2 contra el Benicarlo. Y que todo esto lo vamos a ver ya en resultados, como todas las semanas. Empezamos por la tercera división, con los siguientes marcadores: La Lucía 0, Alcira 0, Crevillente 2, Sanmartino 1, Novelda 7, Utiel 0, Llobe Español 0, Muro 1, Paterna 2, Ribarroja 0, Torrevieja 1, Torrelevante 2, Cullera 2, Villarreal C 0, Requena 0, Orihuela 4, Acero 2, Athletic Levante 2 y Castellón 2, Ontinyent 1. La clasificación en esta tercera división: Torrelevante, Paterna, Alcira y Castellón, promoción de ascenso. Descenso: Villarreal C con 4, Ontinyent 3, Llobe Español 3 y Requena con 2 puntos. Regional preferente, grupo 1, Vinaròs 3, Castellón B 0, Borriol 3, UD 0, Sagunto 0, Alqueries 1, Alcora 1, Almazora 2, Nules 0, Honda 1, Torreblanca 0, Burriana 0, Puzol 3, Benicàssim 1, San Pedro 2, Massamagrell 1 y Club La Vall 1, Benicarló 2. La clasificación: Puzol, San Pedro, Almazora y Honda con 6, 4 para Borriol, Vinaròs, Alqueries, 3 para Club La Valle, Benicarló, 2 Torreblanca, Burriana, 1 Nules, Benicàssim y UDE, Alcora con 0 y ahora mismo en posición de descenso, Massamagrell, Sagunto y Castellón B. Que hay una pequeña novedad, que luego os la comentará nuestro árbitro Salvador Castillo Molés. Don Manuel Ramos Moliner, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo está usted? Bien. Estoy cansado, yo estoy con cara de cansado, ¿no? O sea, hay que hacer algunas cositas. Hay que hacer algunas cositas, ¿no? Mucho trabajo, y cuando hay trabajo, pues la... Es lo que pasa. ¿Cómo vemos la preferente? Ahí estamos, ¿no? Bueno, pues de momento es un poquito pronto, ¿no? Resultados un poquito así extraños, como el del Club La Valle, la semana pasada el Borriol contra Alquerías, pero bueno, estas son las primeras jornadas que siempre hay algún resultado así un poquito extraño, ¿no? Hasta más o menos que... Yo siempre digo que para un equipo de la zona de abajo preferiría jugar los partidos contra los equipos más complicados a principio de temporada, ¿no? Porque aparentemente esos equipos pues aún no están enchufados y no valoran tanto, o tienen esa necesidad tanto de ganar. Pero bueno, poco a poco ya los equipos favoritos pues se están situando en la parte alta. Nuestro siguiente invitado es nada más y nada menos que Vicente Auber, el director deportivo del Borriol Club de Fútbol. Buenas noches. Hola, buenas noches, José, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Yo veo que bien también, bien, ¿no? Hace todos. Tiempo ya que no te tenía ni una tertulia así cerquita, bueno, de fútbol y demás. Pues, claro, has estado unos añitos en tercera y ahora pues... No. Vuelves a la preferente y aquí estás en la guerra ya, reñir. Esto ya es reñir. No tiene nada que ver, tú sabes que a pesar de los años que he estado en tercera, sabes que solo tenías que llamarme y hubiésemos venido encantados. Imagino que con el objetivo y las miras puestas, visto lo visto y por lo que menos poder jugar la promoción, ¿no? Hombre, la idea es confeccionar una plantilla, creemos, lo suficientemente potente en esta categoría para por lo menos optar a luchar por los tres primeros puestos, que son los que te dan la opción a jugar la promoción. Pero nos gusta ir pasito a pasito. Primero hay que meterse en esos tres y luego ya veremos
que nos deparan los sorteos, pero ya te digo, si no entras entre los tres, complicado. No hay nada que hacer, correcto. ¿Cómo ves estas dos primeras jornadas, que es anecdótico todo, pero bueno, ya se ha visto alguna cosita? Entonces, ¿cómo ves? Bueno, como ha dicho Manolo, es pronto, ¿no? Hay equipos pues, que se están aún conociendo jugadores. Nosotros, por ejemplo, también hemos hecho muchos cambios en la plantilla y también le han pasado muchos equipos nuevos que han subido, que se tienen que adaptar también a la categoría. Y yo creo que aún es pronto. O sea, le dan sorpresas porque es lo normal. Yo creo que en las primeras jornadas tiene que pasar esto y poco a poco los equipos favoritos, como ha dicho Manolo, tienen que ir demostrando sus cartas y ganar posiciones. Bien, nuestro siguiente invitado, un clásico. Clásico, es el rey de aquí del programa. Es entrañable lo que os digo siempre. Es la Balcón Castillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, campeón? Muy bien. Qué feliz te veo. Es que te veo feliz, eres tú y en paz. Es que soy feliz, si no. Hay novedades, ¿no? Querías rectificar algo con respecto a lo que comentamos la semana pasada en cuanto al descenso en Regional Preferente. Hay una circular que se creó esta semana atrás y los descensos se modifican, son tres. Lo que sí que se modifica ahora es el cuarto peor clasificado de todos los grupos, o sea, los cuatro cuartos. Van a jugar una especie de eliminatorias, habrá un sorteo, los dos vencedores salvarán la categoría automáticamente, los dos perdedores volverán a enfrentarse entre sí y el que pierda esta última eliminatoria es el que descenderá a Primera Regional. Pasará lo mismo en Primera Regional, Bueno, empieza en Primera Regional, lo comentaremos. Tenemos una Federación Valenciana que no la merecemos, esto es lo que hay, ¿no? Además, esto es así, es la Federación, ahí estamos con dos narices y partidos y esto es lo que toca. Yo creo que o sea, no es bastante jugar una eliminatoria y que te salves, sino que luego además otra eliminatoria. En fin, es lo que hay. Yo creo que es más justo que decidir que se salve mejor, que baje el peor cuarto. El peor cuarto, porque tú no te enfrentas contra otros grupos. Aquí va a ser tú contra los de los otros grupos. Y sí que dictará quién es el que ha sido el peor de los cuartos. Bajo mi punto de vista. Luego ya cada uno puede opinar lo que quiera. Pero te juegas tú tus cartas, no dependes de otros terceros resultados en un grupo que a lo mejor están jugando, un empate les puede servir, tú desciendes porque otro ha hecho un empate. Aquí te lo vas a jugar tú contra ti mismo. ¿Esto es lo que tú opinas? Lo yo opino, vamos. No te ha leccionado nadie, es lo que tú opinas y es lo que opinas es aquí. Es mi opinión particular, luego cada uno puede opinar lo que quiera. Vale, bien, que sí, es respetable y esto es lo que hay. Aquí verán a mi derecha un jugador que lo verán con un cabestrillo. Uno de los guardametas, de los grandes guardametas que tenemos en nuestra categoría, la Regional Preferente, que no es otro que David Pérez, guardameta del Club Lavall. Buenas noches. Ahí lo que iba a decir, cuando he dicho guardameta de... Buenas noches. No pasa nada. Pero bueno, ese tipo de errores no vienen. Y orgulloso de haberlo sido. Efectivamente. ¿Cómo estás, señor? Pues aquí estamos. Ya hemos pasado una semanita de cabestrillo, nos quedan dos más. Y eso, y nada, dejar pasar el tiempo y... que se cure bien esto, ya está. Sí, yo llegué a leer en Facebook que te iban a operar. Bueno, que iba sí, a bueno, quirófano. En un principio se valoró la opción de operar, pero luego estuvimos barajándolo y mirando y bueno, también valoramos la opinión de hacer reposo y hacer una recuperación pasiva. Y al final, pues eso, yo no soy muy dado a querer meterme, bueno, ni yo ni nadie creo, en quirófano. Y hemos optado por eso, por hacer una recuperación pasiva y esperemos que eso en mes y medio, dos meses, pues podamos volver a jugar. ¿Un mes y medio aún te queda? Sí, me quedan 3 semanas con cabestrillo, me dijeron 3 semanas cabestrillo, moviéndolo por casa un poquito, pero nada, luego recuperación y después de la recuperación, pues eso me han dicho que mes y medio, dos meses, pues esperemos que esté bien. Después de Navidad, ¿va? No, que va. ¿Antes? Sí, hombre, claro que sí. Mes y medio, dos meses, es finales de octubre, principios de noviembre, claro. Pero que sí, día 9, no sé si el 9 de noviembre es el derbi. Hay que estar al derbi, ¿no? Hay que estar si estamos a 100%. Si no estamos a 100%, yo soy el primero que siempre he dicho que si no estoy a 100% no juego partido. ¿Qué te llama la atención de estar de tus primeras jornadas, David? Pues me llama la atención que creo, ya no estas dos primeras jornadas, según las plantillas y todo esto, yo creo que va a haber dos ligas. ¿Dos ligas? Dos ligas. Va a haber la liga de por arriba de 6 o 7 equipos y ahí luego la liga de por ahí. Abajo. ¿Ahí está el Club Lavall? No, que va. Mucho menos. O sea, ya nosotros, vengo diciéndole todos los años, conseguir 40 puntos, nos faltan 37 y este año lo digo más que nunca. Se nos han ido 7 titulares. 7 titulares. Juegan 11, se han ido 7. Y nos cuesta mucho firmar a gente, nos cuesta mucho cuando tú en la categoría de equipos muy potentes que tienen mucho dinero,
que tiene la posibilidad de tener muchos socios, tiene la posibilidad de coger muchas, muchas empresas que puedan patrocinarlos. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces tú cuando vas a buscar un jugador y le dices, bueno, a ver qué me ofreces, y más en estos tiempos, te dice, no, yo quiero esto, no, es que te ofrezco, mira, 0 euros y lo que pueda darte por ganar partidos o por empatar partidos. El jugador te dice, bueno, pues me voy al de al lado, me voy al de más para allá, o me voy al otro que me va a dar más. O sea, que ves dos ligas, este año ves dos, sí. ¿Ves dos ligas? Yo, ¿no? Yo creo que sí, yo veo dos ligas. Yo veo, ya te digo, 6-7 equipos que van a estar arriba peleando por los 3 puestos de promoción, y luego pues los de abajo, que en este caso van a estar peleando por no meterse entre los 4. Que en principio pensábamos que noticia nos ha dado Salvador hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. No querría jugar esa promoción, la verdad. Tal cual, pero, bueno, tal cual la ha formulado él, ¿no? Pero bueno. No. Pero es así. La federación es la que manda. Efectivamente. Igual como cambia eso, también debería cambiar el hecho de... Me ha venido ahora al pensamiento el hecho de que un jugador juegue 5 partidos y no pueda irse a otro equipo. Uh-huh. Ten en cuenta que son 30 partidos. Si ya juegas 5 ya no puedes cambiar de equipo. Entonces, ¿el jugador qué hace? ¿Se baja a regional? ¿Ya no puedes jugar más? O sea, tú eso lo cambiarías. Eso también lo cambiaría, pero directamente. Se ha cambiado en tercera, creo, ¿no? En tercera se cambió ya. Uh-huh. Y eso yo creo que deberían cambiarlo. Porque un jugador puede estar desagusto en un equipo un mes y una semana, que son los 5 partidos. ¿Y por qué no puede cambiar otro equipo? No lo acabo de entender. Pero bueno, la federación es la que manda. Bien, pues hay opiniones, eso es bonito, ¿eh? Que la gente opine, en fin, que es lo que hay. Más invitados, pues el que viene ahora es, pues bueno, un jugador top, de los buenos, de los grandes de la categoría, que ha decidido este año pues desplazarse, y hacer kilómetros, y ha decidido que, pues, bueno, voy a hacer... Pero esta semana voy a hacerme, pues, no sé, 1.500 kilómetros al mes, pues que me voy a jugar al Vinaroz, un equipo de los grandes llamados a estar, pues, ahí arriba. Que nosotros que echáis, buenas noches, Xavi. Buenas noches. Que este año has dicho que me quiero carretera y manta, quiero maleta, tengo ganas yo de kilómetros. Sí, porque el coche no tenía muchos kilómetros, me dijeron que le tenía que tenía que apretarle. Y yo, pues... ¿Y has hecho caso? He hecho caso, sí, porque no tengo dinero para cambiármelo. Entonces, pues si me dicen que haga kilómetros, yo hago kilómetros. Yo sé que eres muy amigo de Xisco. Sí. Sois muy amigos tú y Xisco. ¿Te ha arrastrado él? Más que él, me ha arrastrado Sergi Escobar. Sí que Xisco, pues siempre con la lanza detrás, pinchando, pero sobre todo Sergi, porque... Tenía varias opciones más, pero yo con Sergi tengo, pues, aparte ahora el tema de entrenador-jugador, tengo una amistad con él, tengo algunas cosillas laborales y personales que me han tenido apartado ahora en pretemporada un par de semanas, ahora por temas laborales me voy otra semana fuera, tengo un par de compromisos más, o sea que ¿no van a estar contra el Borriol? No. ¡Bamba! No, contra el Borriol no estoy. Fíjate tú, una baja ya importante. Una baja importante. Es una baja importante esta ya, ¿eh? Entonces Sergi, pues, aceptaba, ya se lo planteé, y él aceptaba las condiciones estas. Entonces, imagino por que eso alguna perrita también habrá influido, ¿no? Alguna perrita, hombre, que tocaréis sí, allí, porque... Pero, bueno, pero tampoco nada... No, hombre, nada, pero alguna pensar, perrita, no. A ver, Xavi, alguna perrita, vamos a sí, bueno... Sí. 600, ¿algo? 700 euritos, pero no te los quita nadie. No tanto. Bueno, va. Que por cierto, que por cierto, nuestro amigo Xavi, que yo cariñosamente a partir de ahora le llamo Cigala. Os tenéis que ver en Facebook una caracterización que se ha hecho el de Cigala. Manolo, sonríe que te veo muy apagado. Una caracterización que se ha hecho el del Cigala es impresionante, Manolo. París el Cigala. Bueno, que te vaya bien este año por allí, ¿eh? Que te vaya bien. ¿Tú también opinas como David? ¿Dos ligas? Sí. Igual también. Que David, opino igual que Manolo y que Vicente, que muy pronto aún para decir qué va a pasar, ¿no? pero yo creo que sí, lo de las dos ligas, y normal que hayan sorpresas ahora al principio, muchos jugadores, muchos cambios nuevos, entonces los equipos que en teoría van a estar arriba, pues aún no están equipos compactos, no se conocen aún del todo los jugadores, los equipos que en teoría van a estar más abajo... pues tienen esa motivación por todo lo que se comenta de que esto se hizo, sí. Entonces, pues están esas sorpresas, pero yo creo que al final, en 5 o 6 jornadas, a lo mejor empieza a regularizarse un poco ya el tema. Tengo que decir que en esta silla de aquí, donde está Xavi Molés, esta noche debería haber estado el presidente del Vinaroz, que me ha mandado un WhatsApp, tenía una reunión con los concejales del ayuntamiento, los concejales del ayuntamiento de Vinaroz. Y que no vendría este lunes, pero que sí que
me ha dado su palabra de que el lunes que viene que estará sentado aquí, que me ha dicho, solo te pido una cosa, José, que todo lo que tengas que preguntarme me lo preguntes a mí, que no lo saques de este, digo, tranquilo, yo, cuando tú vengas hablamos y demás, pero bueno, que sepáis que el lunes estará aquí el señor Ongoyo, presidente del Villarreal Club de Fútbol. Por cierto, sobreimpresionado, vamos a ver el número de WhatsApp, donde podéis enviar vuestros WhatsApp que vosotros creáis oportuno, que si queréis pegar, yo que sé, un palito a, no sé, a Manolo, o un palito a mí, o un palito, pues a lo mejor ahí lo tenéis, 6881-4344, o a lo mejor un palito al próximo invitado que os voy a presentar esta noche, que no es otro que Paco Saiz, detrás de la UDE, que a lo mejor la afición de la UDE, pero oye, pues, voy a pegar un palito a Paco Saiz. Buenas noches, mister. Buenas noches. Gracias por estar esta noche. A mí me encanta que esté aquí Paco Saiz. En las circunstancias que sea, y Paco Saiz esta noche está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mister? Bien, muy bien. ¿Contento? Sí. Claro, ¿por qué no voy a estar contento? Hombre, claro, entrenando al equipo que estás entrenando, debes estar orgulloso de... Un entrenador está orgulloso cuando entrena. Después, bueno, pues si he tenido la suerte de que han confiado en mí en la UDE, pues mejor todavía. ¿Y ayer batacazo? Fíjate tú. Ayer perdimos. ¿Perdisteis? Claro. ¿Y hasta? ¿De forma justa? Sí, claro, hombre, por supuesto. ¿Tú crees? Yo te voy a hacer una pregunta capciosa. Y luego entenderás por qué te hago esta pregunta. ¿Tú crees que la U de ayer hizo un buen partido? No. No. ¿Tú crees que la U de ayer merece más? No. No. Por eso digo yo que los que más sabéis de todo esto sois los entrenadores. Yo siempre lo digo, que los que más sabéis de todo esto sois los entrenadores. La verdad es que los que estuvimos allí, era un partido que había despertado mucha expectación y bueno, los primeros 45 minutos... sí que se genera esa expectación porque el Borrell hace un muy buen partido, pero bueno, luego sobra la segunda parte... ¿Y esperando ahí al Laude? Bueno, no encontramos... no supe preparar el partido como debía posiblemente y no salimos con la misma intensidad que salió el Borriol. Borriol conoce bien el campo, nosotros no tanto. Nuestro campo, el suyo es... Pero vamos, tampoco vamos a darle las vueltas al campo, solamente que no salimos con... No preparamos bien el partido y en eso soy el responsable y por eso pues, no, perdimos en los 30 primeros minutos. Después igual un poco, pero no tuvimos, el Borriol se quedó ahí, ya oías a Pedro decir vamos 3-0, no hace falta complicaciones, no hay tal. Pues eso, nosotros es un querer y no poder, las 12 de la mañana, 30 y tantos grados, bueno, pues tampoco es, también los 30 tenía el Borriol, ¿no? Pero claro, si en los primeros 30 minutos te pones 3-0, pues después con eso vives de distinta forma. Él vive viendo lo que está pasando y tú vives con la ansiedad de querer llegar. Y eso, pues la ansiedad te crea nerviosismo, más pérdida de balón, bueno, pues... Bien, nada, a preparar mejor el partido siguiente y a seguir trabajando que acaba de empezar. Luego lo haremos, sí, porque luego veremos el partido y entenderéis muchas cosas que yo ahora pregunto así capciosamente, porque es que lo que tengo aquí me envían un WhatsApp para ti, Salvador, te lo tengo que leer porque lo he visto así de reojo y hay que leerlo. Pregunta para el señor Salvador, me dicen aquí, en Guañ, este año. Hay nuevas reglas de juego, ¿no? Me ha paregut Bore, entre altres, que si el balón te rebote al cos, al bras, no se sanciona. Esto lo hablamos ya la semana pasada, pero bueno, podría saber si es veritat o no. Y que el señor Castelló ens explique si n'hi ha noves regles de joc. Gràcies i bona nit a tots. El rebote lo explicamos la semana pasada, cuando un jugador le toca el balón en la mano o el brazo, si procede de un rebote y siempre que la mano esté en una posición natural, que no es que esté el jugador con las manos por arriba, sino que sea en una posición natural, este no se considera como mano sancionable, se considera mano involuntaria, por lo tanto no se pita falta. Nuevas normas, ha variado en cuanto, más que nada es tema interno, digamos, ¿no? El tema de que el portero puede jugar con la chichonera, que se llama. Con la chichonera. Sí, una protección en la cabeza, no un casco, vamos, una chichonera que se llama, ¿vale? Lo utilizaba el portero del check, sí, ¿vale? Para que me entienda la gente. Tiene que ser del color del equipo, de color negro o del color de la camiseta que predomine en la camiseta del portero. Y luego lo del tema que hablamos la semana pasada, del lema debajo de las camisetas, que están prohibidos. Y eso es lo que es fundamentalmente lo que más ha cambiado. Buenas noches a todos, soy Pepe Castell, enhorabuena por el programa y doy fe
que el disfraz del Cigala de Xavi es impresionante. Y luego pone atrás. No sé exactamente este atrás a qué se refiere. Hola, soy Pedro Díaz desde Burjasot. Un saludo y una muy buena recuperación para mi amigo David. Un saludo para todos. Pues ahí estamos. Muchas gracias, Pedro. Burjasot, fíjate tú, gracias a Burjasot y a un profe. Están enganchados aquí con el fútbol provincial. Están enganchados el personal con el fútbol provincial de Manolo. Bueno. Va, Manolo, entra un poco en acción que te veo aún. ¿Estás pensando aún en...? Va, ¿qué estás pensando? Va, contamos. No ves. No, estoy escuchando a los invitados, ¿no? Que siempre se aprende algo. Fútbol, vamos a ver ya imágenes hasta 6, no me acuerdo, 6 o 7, pero bueno, hasta 6, ahí lo tenés. Este es un resumen muy chiquitín del Sagunto Alquerías, donde el Alquerías, pues bueno, es capaz de ganar 0-1 en campo del Sagunto. Y Vicente, sorpresa, de momento el Alquerías, te digo porque a vosotros ya solo hay un punto. Sí, bueno, es un equipo, por lo que pudimos ver nosotros, joven. La segunda parte contra nosotros, la verdad que ellos están muy bien. Físicamente empujan mucho, nos aprietan muchísimo en todo el campo y son merecedores del empate. Este es el 0-1. Esto es el minuto 85. Pero bueno... Sí, yo comenté allí con alguien de la Alquerías que si juegan siempre con esa intensidad con la que jugaron contra nosotros y esas ganas, es un equipo que va a dar sustos por ahí. No te digo que sea un equipo que esté arriba, pero sí que es un equipo que, si juega siempre en ese nivel, puede dar bastantes sustos en esta categoría. Además de un equipo que no se lo puede esperar. Manolo, tú ya los viste en Torreblanca y bueno, un equipo bien armado, un equipo joven. Joven y sobre todo muy peleón. Como ha dicho Dauder, es eso, con la intensidad que juegan. Nosotros ahí en pretemporada jugamos contra ellos, tenían bajas, pero no, si viste, es un equipo que eso, peleón, luchador, y para estas categorías eso es muy importante. Uh-huh. Bien, pues, y ojo, que se permitió el lujo de fallar un penalti con 0-1, ¿eh? 0-1 falló un penalti, bueno, ya más, sí, era pasando el minuto 90. Más fútbol, más goles. Vamos a ver ahora, Manolo, bueno, más goles en este caso no, porque no hubo goles. El partido entre el Torreblanca-Burguena, yo voy a dar mi opinión, como hago siempre, en los partidos que estuve. Yo creo que bueno, que fue un partido muy intenso por los dos clubes. Y yo creo que a los puntos, pues probablemente el Burguena merece mejor suerte, pero bueno, no enchufan las ocasiones que tienen. También es verdad que el Torreblanca falla dos muy claras. La segunda parte, yo creo que es una parte para cada equipo, lo que pasa que la segunda parte del Burguena pues es muy machacona con respecto a la del Torreblanca y crean muchas ocasiones de gol. Pero bueno, al final el resultado pues está ahí, Manolo, y bueno, un punto más para el Club de Fútbol Torreblanca. Sí, yo creo que una primera parte muy igualada, donde nosotros tenemos ocasiones, ellos también tienen alguna, y luego nosotros la segunda parte pues nos pasa a facturar el esfuerzo físico, ¿no? El Burriana fue muy superior a nosotros, tuvo sus oportunidades muy claras, aunque nosotros en los últimos minutos tenemos un par que nos podíamos haber llevado los 3 puntos, ¿no? Tal como tú has dicho, yo creo que el Burriana se merecía algo más. De todas maneras, son esos partidos que, a ver, que si el Torreblanca pierde, también es injusto, ¿vale? Porque tampoco es que el Burriana fuera muy, muy superior durante los 90 minutos ni tuviera muchas ocasiones de gol, ¿no? No te lo digo, la segunda parte, jugadores importantes del Torreblanca, pues no, por el cansancio, por los nervios, no sé, no estaban acertados, ¿no? Pero bueno, pues es un empatito que nosotros nos quedamos muy satisfechos. Yo creo que a balón parado, Manolo, los dos equipos tuvieron muchas opciones. La primera parte, el Torreblanca, a balón parado, tiene muchas faltas a favor. La segunda parte, es verdad que las tiene el Burriana. Pero bueno, al final ellos protestan un penalti en la segunda parte. Sí, bueno, ya los que conocemos el campo sabemos que es un campo pequeño, que hay mucho contacto, muchas faltas. Bueno, pues nosotros lo digo. Mira, esta es la segunda parte de las claras del Torreblanca, un paradón aquí. Sí, ahí me hace un grandísimo paradón, un buen tiro de Santi. Pero bueno, ahora empieza un poco el recital de... Esta es de ellos, sí, esta ya del, es. Del Burriana, ¿no? Con esa muy clara. Que esa es la más clara que hay. Luego, que aquí creo que hace un paradón. Esta es la que ellos protestan, me parece que es el penalti. No. No, esa no. No, esa va fuera. Luego hay otro disparo desde fuera del área. Esta es la que esa, esa la que viene aquí. Penalti, sí. Ahí al rechace, no lo, es que la jugada es muy rápida, lo vamos a ver ahora un poquito en cámara lenta, no sé si se llega a ver, Salvador, es difícil ver, pero ellos reclaman un penalti al rechace,
De Altavas me parece que es, no se ve. Sí, bueno. ¿Se ve algo? Se ve algo. Es lo que estábamos comentando antes. Mano hay, procede del portero. Pero rechace, ¿no? Pero rechace y es involuntario. Es involuntario. Es lo que se ha modificado este. Vale. O sea, una jugada que podríamos. O sea, hay mano, pero es involuntaria. Exacto. Vale, correcto. Ahí Joaquín cubre muy bien. Y... Pero ahí la veis la mano. Sí, bueno, yo juego un poco de ventaja. Le pega la mano. El árbitro está enfrente, tiene que verlo. Le pega la mano. No, el árbitro estaba muy cerca, ¿eh? Estaba muy cerca y lo ve muy bien. Eso es una llegada que tenemos ahí con Johnny y con Manu, que le viene a la zurda y pues no definimos bien. Pero bueno, lo que te digo, la segunda parte, pues los jugadores más o menos que arriba, pues son un poquito los que llevan el peso del equipo y pueden marcar la diferencia, pues no se ven ahí acertados. ¿De qué reyes, Paco? Del presidente. Ahí está el presidente, sí señor, ahí está. Ahí estaba el señor Sisco, además él sufriendo que lo sufrió ayer el presi, ¿eh? Lo sufrió ayer el presi, Manolo lo sufrió, ¿eh? Sí, lo sufrimos todos, ¿no? Porque para nosotros es muy bonito en esta categoría. Son muchos años que no ha estado Torreblanca en preferente y tenemos pues la ilusión ese de ya hicimos historia en subir a preferente después de 20 años y queremos volver a hacer historia con manteneros en preferente, ¿no? Buenas noches, deseo ver a la UDE este año en lo más alto. Paco Saiz, seguro que lo consigue, María José. Ahí estás, también, qué admiradoras tienes, Paco, por ahí, qué admiradoras. ¿Quién es María José? Un beso, María José. ¿Quién es? Cuéntame, una amiga, ¿quién es María José? Una amiga y de las buenas. Y de las buenas. Eso es bueno tener amigos. Y su marido también. Su marido también, sí. Amigo y de los buenos. Y de los buenos. Se cuentan con una mano los amigos que tiene uno, ¿eh? Claro. Esos son amigos que buscas, no que te encuentran. Efectivamente. Claro. Siempre digo que la familia te la imponen, pero las amistades las eliges tú. Y eso es importante, ¿eh? Correcto. Es importante. Vamos a ver más partidos y ahora vamos a ver, pues no sé, como no recuerdo ya el orden en que lo teníamos, pues me parece que es el Puzol, ahí estamos, el Puzol Benicasi. 3-1, David. No lo veo en partido. Benicasim, hay que decir que... No, que me hagas un poquito un análisis de los dos. El Benicasim ha firmado ahora 4 jugadores o 3, sí, ahora lo hablaremos. Benicasim parece ser que se ha reforzado con 4 jugadores que el año pasado estaban en alquerías. Uh-huh. Y a priori, a principio de temporada, pues... teoría, era un equipo para estar ahí bajo, pero bueno, con estas 4 incorporaciones, pues puede ser un equipito ya para... No sé, para algo más. Para un poquito más, sí. Uh-huh. Y luego el Puzol, pues eso. De momento 2 victorias el Puzol. Eso te iba a decir, digo, toda la gente que hemos estado hablando a pretemporada y tal, el Puzol no tiene el equipo del año pasado, el Puzol es más flojo, el Puzol tal y esto, Puzol para no descender, pero de momento, mira, 2 victorias y ahí está líder. De estas 4 incorporaciones, ahora vamos a ver los goles. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aquí el minuto 7, ¿eh? Que está nuestro amigo Xavi Molés, que el de esto, pues bueno, pues estos 4 jugadores algo nos contará, si que están en el Benicàssim. Y Manolo, ahí estamos, Benicàssim 2 partidos, 1 punto. Si esto es así, como dice, estos 4 jugadores, es así, no es así, bueno, van a reforzar. Yo hablé con Rubén ayer, que estuve viendo el San Pedro Massamagrell, y Rubén me comentó pues que tiene una plantilla muy corta, ¿no? 17 jugadores, y que esos jugadores pues le iban a venir bien, ¿no? Efectivamente, no vamos a discutir la calidad de Cata, de Amorós, de Pitu. Ese cuarto no sé quién es, no lo sé quién es ese cuarto. Unos dicen que Sibili, otro que... Pero yo creo que esos 3 seguro. Ese cuarto no sé, porque si se habla muchas veces que si va a volver el Zorro, que si va al Delpo cuando venga de viaje. Aquí la gente todos hablan, pero oficialmente creo que solo hay 3, no es el cuarto, Sibilio no se va a incorporar. Por cierto, este es buen jugador de fútbol. Yo lo dije el otro día, al Purinchik este, ahí en Benicàssim, a mí me gustó mucho. Este es un jugador a tener en cuenta, ¿eh? ¿Alo? Sí, muy bien. El año pasado estaba en el Burriana, joven y buen jugador. Bueno, seguimos con el tema de los fichajes. Y por supuesto que no vamos a discutir la calidad que tienen esos jugadores y van a aportar muchísimo al Benicàssim. Referente al Puzol, el Puzol, pues por ejemplo, ha tenido muchas bajas, se han ido muchos jugadores importantes, ¿no? También hay que, a priori, se han enfrentado 2 equipos que teóricamente van a luchar por la parte baja, que son el segundo y el Benicàssim. ¿Eso quién? El Puzol. Se han enfrentado 2 equipos que, entonces, Massamagrell que 0-2 y, entonces, claro, teóricamente, por ejemplo, la UDE se ha enfrentado 2 equipos que van a estar por la parte de arriba, Vinaroz y Borriol, ¿no? Entonces, hay un poquito, no es lo mismo a lo mejor equipos que tienen buenos jugadores o buenos conjuntos en general, que se enfrenten contra los equipos de abajo, siempre tienen más posibilidades de empezar bien.
y ahora llegará el momento a la UDE, por ejemplo, cuando empiece contra los equipos de abajo, que teóricamente pues tiene que, le van a meter más presión a Paco Sey para que los gane. Ahora has perdido contra el Borriol, no pasa nada porque es de tu liga, pero si juegas contra el Torreblanca y te pelamos, te van a dar caña. Yo voy a ser el primero que te va a dar caña. Qué gusto se ha quedado Paco. No, pero igual, igual a los le voy lo mismo, ¿eh? Igual que al Vinaroz, a Sergi. Por eso digo que nosotros somos conscientes que no es esa liga la nuestra, no es otra. Por alusiones, Paco. No, pero si es que no es por alusiones ni nada, sí, me parece muy bien. Como ha dicho una realidad. Pero es que, no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo tengo una relación buena con el Presi y no es lo que me ha transmitido, si el que más presión soy yo, ¿entiendes o no? O sea, que yo no concibo ir a pasar el rato. Pasar el rato me estoy con mi familia. Voy a ganar o intentar ganar. Entonces, esa es la, si tengo un equipo, en teoría, para animar el tema, la liga, pues tendré que estar ahí. Pero bueno, estamos en construcción y... El otro día, en las declaraciones que hiciste el día de la U de Vinaroz, ya dijiste esta misma frase, tengo un equipo para animar la categoría. Claro. Cuando dices animar la categoría, ¿a qué te refieres? Pues que el río nos dejará donde nos merezcamos. Eso es animar la categoría. Claro. Pues no acabo de... Pues es que es así de fácil. De captar, o sea. Es que es así de fácil. Nosotros estaremos, no sé si... estamos en un momento de construcción. Porque hemos llegado y tenemos que ensamblar todo y los jugadores están ahí y han hecho unas buenas temporadas y esperemos que sigan así y esperemos dar el puntito. Si el AUDE ha estado cuarto, quinto, sexto, pues eso es animar la liga. Pues ahí estamos. Si le damos un puntito mejor, si tenemos un poquito más de suerte, si sabemos conectar con los jugadores, si los jugadores hacen propia la idea y todo, pues posiblemente estemos, pero como han dicho, aquí hay muchos jugadores, muchos equipos con muchas plantillas y muy buenas. Que me dice aquí un amigo que estuvo ayer, y es verdad que se lo dije yo, que a Vicente Ballester, un amigo de Burgueana, que le dije yo que le iba a dar un saludo, Vicente Ballester, que queda saludado desde aquí de Fútbol Provincial. Dice, buenas noches, desearle al Club Lavall lo mejor en esta temporada y mucho ánimo a David Pérez. Como veo que lo pone el bufón de la categoría, Nuria. Esto me imagino, ¿sabes quién es Nuria? Y tanto, ya sé quién es. Como he dicho que está con cariño, pues por eso te lo he leído. Muchas gracias, Nuria. Pues ahí estamos. ¿Más fútbol, Vicente? A fútbol. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué vemos? Lo que tú quieras, ¿qué quieres ver? ¿El Vinaroz? Este ¿el Vinaroz? Pues venga, el Vinaroz. El que salga. El que salga, el Vinaroz. Imagino que saldrá el Vinaroz. Vinaroz, Castellón B, claro, Vinaroz Castellón B. Y Xavi nos lo va a ir comentando. Xavi Molés, Sergi José, que ya empieza ya con dos. Y encima en plan goleador. Sí, partido. La verdad que nosotros empezamos muy bien. Queríamos gustar, ¿no? En casa, el primer partido en casa, y salimos presionando arriba, jugando rápido por bandas, pero se nos resistía el gol. La verdad es que se nos resistía el gol. Tuvimos dos o tres ocasiones claras antes de la expulsión del Castellón, que al cuarto hora le expulsan a uno y quieras o no, pues condiciona el partido. Nosotros nos vamos un poquito más arriba y seguimos teniendo ocasiones, pero seguía entrando y comentaba, Cifuentes comentaba, la primera a llegar a balón parado tiene que llegar, y así fue. A balón parado y luego un segundo gol estuvo, precioso. Sí, estuvo la verdad muy bien, es que por la jugada. Si alguien tiene jugones en esta categoría, sois vosotros, ¿eh? Bueno, la verdad no, es que ahí... Ya te ha contagiado Sergi. Sergi, no. Tú no puedes... Sergi, ya te has contagiado Sergi la plorera, no me digas que no. No, a ver, jugones hay jugones. Pues está Hugo, que es un jugón, un escándalo. Está Chisco, está Sergi José, está... Hay gente buena, pero... Jugones hay en 4 o 5 equipos, hay jugones. Pero bueno, el Castellón, por ejemplo, equipo muy joven, creo que verde, ¿vale? Con todo mi respeto, pero verde para la categoría, porque es una categoría dura, que se necesita intensidad, agresividad, y a lo mejor es lo que le falta un poco a los chavales. Pero bueno... 3 puntos, 3, sí, 4, nosotros,
No vas a estar en un super partido contra el Borriol, me imagino no. que te dolerá perdértelo este. Sí, de los que más, la verdad. Este. Se queda la vuelta. La vuelta esperemos que puedas volver a venir. Sí, no, pero bien. ¿Pero por algún motivo te duele perderte ese partido? No, hombre, pues es un partido porque un equipo... ¿Te da alguna cuenta pendiente con algún...? No, que no. Pero un partido atractivo. En casa, que esperemos que vaya mucha gente, contra uno de los favoritos, un partido que gusta jugarlo. A cualquiera. Pero bueno, de momento contento cómo va el equipo, cómo va mejorando y bueno, que esperemos que siga así, que este domingo, que estará bastante más complicado, pues podamos hacer por lo menos lo que... ¿Estás de viaje este domingo? Sí, trabajo. ¿Estás lejos de aquí? Lejos de... En Italia. Pedí un jet, pero está complicado. ¿Sí, no? ¿Te vas en coche? No, en avión. Como has dicho que le tenías que hacer kilómetros al coche, digo, sí, pero no tanto, coche, pero no tanto. Igual se va con el coche, igual se va con un coche para allá. Que le apetece. No tantos. Y se con el coche para allá. Aquí hay un amigo que nos dice, ¿alguien sabe esto? Manolo seguramente lo sabrá. Dice, ¿alguien sabe cuándo sale el extra de segunda regional en el Mediterráneo? Manolo, ¿cuándo sale el UL? ¿Lo sabes? ¿El extra? ¿Sabes? ¿Lo sabe alguien? Ni idea. Ni idea, ¿no? Pues no te podemos ayudar porque no lo sabemos. Espera que entra otro y así lo vamos leyendo poquito a poco. Desde la UDE, imagino que será desde Bayuso. Preguntarle a Paco Saiz, ¿este año vamos a tener más de lo mismo o verdaderamente podemos entrar en promoción de ascenso? Esto, pues es que aquí, sí. Claro, es que aquí, Paco, es que esto es lo que tiene que entrar a estos claro, pues, cuando dice más de lo mismo, imagino que es la eterna promesa, la U de todos los años de estar y al final no estás. Lo que pasa es que nosotros vamos con la idea de bueno, pues intentar mejorar lo que hizo José. Vamos a intentarlo con todas las fuerzas posibles. Los jugadores así lo entienden, nosotros lo entendemos, el club también, y vamos con la idea. Solamente entran 3 y los compañeros están diciendo 7-8. Sí, sí, eso es complicado. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, de momento lo que tenemos que hacer es primero ganar el primer partido para sentirnos mejor, con más confianza, y así pues iremos viendo. Yo creo que, me parecía que lo decía Xavi, 5 o 6 partidos, me parece que es pronto 5 o 6 partidos para saber dónde va a estar, lo veremos, pero vamos, yo creo que a mí me gusta hablar siempre de Navidad, es cuando se va a ver un poco más la diferencia entre unos equipos y otros. Esperemos estar con Borriol, con San Pedro, con Vinaroz, con los que se hablan. Bien, más fútbol. Luego así tendremos tiempo para tertuliar y no sé, un poquito de farándula y todas esas cositas, que es lo que mola a la peña saber. Más fútbol. Siguiente partido, porque quiero recordar que nos faltan 2. Y el siguiente partido que vamos a ver, me imagino que será o bien... ¿qué nos falta, Manolo? ¿Qué nos falta? El Borriol UDE, que me imagino que es el que vamos a ver, no sé si habrá algún problema. Mientras tanto, ¿qué valoración haces tú del partido, Vicente, del Borriol UDE? Pues bueno, como ha dicho Paco, creo que nosotros... Ahí está, hasta las alineaciones nos hemos sacado, sí, esta vez. Creo que nosotros tenemos una primera parte que estamos muy acertados, sobre todo en lo que sale el tema de definición. Uh-huh. Aquí dice, ellos también, las 3 pérdidas de balones que les cuesta 3 goles. Y claro, con esa losa ya de en 30 minutos ir 3-0, pues es difícil, y más en este campo. En este campo el equipo que marca primero tiene mucho ganado, porque es un campo, como ha dicho Paco, pequeñito. Si te encierras bien atrás hay pocos huecos, es complicado. Ahí está Jorge Palomo, sí. Genio y figura, Jorge Palomo, genio y figura, hombre. Es complicado remontar y bueno, es ese campo y se juega con esas características. Desde luego en el campo de ellos, pues donde los jugadores tienen más espacio, tienen más tiempo para pensar, es más complicado. Es complicado con gente con calidad como la que tienen ellos, se asocian muy bien y el planteamiento quizás tiene que cambiar un poco. Pero en nuestro campo, pues como ha dicho Paco, enseguida, si físicamente tienes un tono bueno, enseguida llegas a la presión, enseguida complicas mucho a los rivales. En cuanto robas un balón en medio campo, llegas enseguida al área contraria, puedes hacer daño más rápido, y es un campito pues que tiene unas características especiales. Y luego además, fíjate, si todo esto en el minuto 2, en un saque de banda de ellos, llega el 1-0, la jugada es buena, una vez ellos pierden el balón, Paco, aquí, este Jesús, la verdad es que el centro que mete es una barbaridad, ¿eh? Y luego ya iban, pues ya ni te cuento.
Gran gol, ¿eh? Sí. Paco. Las imágenes dan, lo dicen todo. Tienes un balón en mitad de campo. Igual posiblemente podíamos, creo que retrocede un poco Josete. Y al final, la diferencia, por ejemplo, entre nosotros que estamos un poco, bueno, pues a lo mejor la preparación, como he dicho antes, no es, o el mensaje muchas veces, nosotros no vamos a ir dos veces por la banda derecha y el lateral izquierdo nos hace dos obstrucciones, no pasa nada. Y nosotros a lo mejor si vamos hacia adelante, le hacemos falta a Jesús, no saca tarjeta, pero no penaliza con un gol. Y bueno, pues al final, ni voy a hacer falta, ni voy, pues al final es gol. Este es el 2-0 de toda la de Tavares. Es lo que comentabas tú, estos jugadores, el cuerpo lo utilizan, ¿no? Este gol es de este es gol que es... a Tavares no hace falta que lo diga yo, lo conoce todo el mundo, aparte está muy bien físicamente, pero fíjate, alrededor de él no hay nadie, alrededor de 15 tampoco hay nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues si estuvimos hablando de las ayudas a jugadores como él, no lo hacemos, pues son fallos que cometemos, que posiblemente por un poco, por el desconcierto del primer gol, que nos hace muchísimo daño, pues viene seguido esa jugada, ¿no? Entonces, ya con 2-0, pues digamos que muchas veces... Este gol hay que meterlo, ¿eh? No, vamos a ver, no tiene que meterlo, ¿no? Iván Campo lo va a meter siempre. El único, pero es que fíjate, como el portero sale bien, David. Sí, claro que sale bien. Pero es que lo mete por el único sitio que se puede meter. El la tercera pérdida de balón, pues... Tercer gol y son minuto 30 y pocos, ¿no? Es un maestro, definiendo, es un maestro. Uh-huh. Y ya está, no pasa nada. Poca cosa más, ¿no? Claro. Después es un querer y no poder y él está bien plantado como estuvo la primera parte. Lo que pasa es que no le dimos pie ni a correr ni a nada, ni a que tuviera que obligarse a perder el sitio o el equilibrio. No lo perdió nunca porque se encontró con esos tres goles y después vivió tranquilamente con... Este es el gol que le anulan a la UDE en Salvador, lo vas a ver, como pita fuera de juego. Fíjate como cuando hay... Ahí lo verás. Yo creo que no está, un poquito más atrás si puede ser, un poquito más atrás, ahí yo creo que no están fuera de juego, A lo mejor una televisión de esas de estas, no sé si es de 40 pulgadas, la de 45, fácil, que los que tengan la pulgada de 45, Manolo, estén ahí, que la que tenga la pulgada de 45 seguro que ¿tú cómo lo ves? O el cámara mucho mejor. O el cámara, no, ahí vamos a ver, yo creo que no. Palito, palito. O dos cámaras más en los, fuera de juego. Claro, más amplio. Es difícil de valorar ahí porque no se ve toda la defensa. Posiblemente puede ser que no estén fuera de juego, pero... Bueno, lo que está claro es que la segunda parte ya fue más anodina. Vicente... Sí. Sobró. No, se juega el ritmo que quiere el que gana. Claro, no es que sobre, es que hay que complicado. Jugarla y... Como dice Paco, nosotros pues estando defensivamente fuertes, serios, un campo que es difícil encontrar huecos, pues tampoco nos hacía falta nada más, ¿no? No. Luego claro. salir alguna contra, si ellos nos dejaban o podíamos robar algún balón, salir a la contra, pero con un 3-0, pues en este campo, estando serios y fuertes atrás, es complicado remontar, muy complicado. Bien, vais a ver ahora, normalmente, pero aunque Paco está aquí, yo quiero que oigáis la reflexión que hace Paco al finalizar el partido. Paco Saiz, entrenador de la UDE. Y luego quiero que escuchéis a Pedro Fernández Cuesta, entrenador del Borriol. Y a partir de ahí, pues ya debatimos. A partir de ahí debatimos y lo vemos. Vemos ya la primera entrevista. Mister, mal partido hoy de la UDE. ¿Qué valoración nos harías tú del partido? Bueno, pues creo que hemos salido un poco con temor. Hemos perdido los balones y nos condenan ellos... Tienen una idea clara, balones largos y roban y conectan con Tavares. Tavares es un jugador muy potente, que desplaza, que juega muy bien de cara al balón. Y después, bueno, pues llega Iván, que es un delantero de los mejores de la categoría y sabe moverse muy bien. No hay nada que objetar. Nosotros, si no tenemos el balón, pues sufrimos mucho y se nos ha hecho grande el partido en los primeros 45 minutos. Bueno, no, en los primeros 30. Eso es lo que te quería preguntar, mister, que eres... La UDE lleva el sello de Paco Saiz, tú quieres jugar a una cosa, pero la pregunta mía es, ¿este campo crees que podríais haber buscado otra alternativa, ya que jugar de la forma que tú intentas jugar aquí es complicado, No, pero es que la forma y la idea no es negociable.
es negociable porque el contrario me quitará el balón. Si pierdo balones, pues los he perdido, como en el primer gol pierdo el balón. En el segundo teníamos que haber tapado por delante el balón y no lo hemos hecho. Bueno, pues, pero la idea es innegociable mientras esté yo. ¿Te preocupa irte de aquí, ya más allá del resultado, que bueno, que es el que es, no haber quedado una sola ocasión de gol? Me preocupa efectivamente no tener ocasiones, no cambiar el ritmo del partido, hemos jugado a merced de ellos. Eso es lo que me preocupa. Digamos que durante la semana le dije a los jugadores que esta era una valoración buena, este partido era bueno para saber en qué nivel estamos. Bueno, no creo que sea el nivel de la primera parte, pero sí que tenemos que aprender de los errores cometidos y seguir trabajando y queda mucha liga. ¿Te ha gustado el Borreol? Es que a mí me gusta el que juega al fútbol. Juega más largos y eso, bueno, que es otro fútbol. A ver, no es que no es un problema. Reconozco que él tiene sus jugadores y tienen un fútbol muy directo y no tengo nada que objetar, sobre cada uno tiene la idea que tiene, ¿no? Yo venía a jugar al fútbol y me ha metido tres. Que pues, posiblemente el Borreol diga que venga muchas veces así que me metan tres. Bueno, pues esto es la idea de cada uno. De acuerdo, pues visto, gracias. De nada. Bien, yo veo esta entrevista y coincido en un 90% en lo que ha dicho Paco Saiz. Ahora vais a ver las declaraciones de Pedro Fernández Cuesta. Venga, las vemos. Ha sido un partido fino, ¿eh? El resultado, bajo mi punto de vista, es engañoso. 3-0, que estamos muy felices y muy contentos, porque ha sido contundente, pero la balsa ha merecido algo más, ¿eh? Hemos estado espesitos con el balón y tenemos que mejorar en ese sentido porque jugamos en casa y porque esas dificultades las vamos a tener durante todo el año. Así que vaya por delante la enhorabuena a la UDE porque realmente ha hecho un gran partido. Creo que no es un resultado demasiado amplio para nuestros merecimientos, pero bueno, hay que seguir mejorando y hay que seguir trabajando. Esto que se comentaba hoy en la grada, que este punto de intensidad que habéis puesto hoy no se puso el otro día en Alquerías, ¿es cierto? Sí, el otro día en Alquerías estuvimos infames. Ya te digo que hay muchas cosas que mejorar. No estamos finos, ¿eh? Ya lo dije la semana pasada, el equipo no está del todo fino. Quizás nos hemos metido demasiada presión y quizás esa presión pues todo el mundo no la acepta como toca, ¿eh? Bueno, eso lo tenemos que saber llevar desde el club y vamos a llevarlo con talento, despacio y con buena letra para hacer las cosas lo mejor posible. Y como el Pisuerga pasa por Valladolid, yo te pregunto, ¿cómo lleváis desde el club la losa o no losa de que seáis el máximo favorito a quedar campeón en Liga este año? Sí, eso está fenomenal, que lo digan los demás y que lo digáis todos, pero hay que demostrarlo en el campo. Si jugamos como hoy, a pesar del 3-0, no lo somos, ¿vale? Hay que hacer muchas más cosas, hay que demostrar muchas más cosas, somos jugadores importantes y hay que demostrarlo en el terreno de juego. Una cosa es los a priori en el fútbol, pero los a priori luego son de mentira. Los a priori hay que demostrarlos. Si somos capaces de demostrarlo, yo estaré encantado de ser un equipo con el que la gente cuenta para estar arriba. Pero, vuelvo a repetir, todo eso lo tenemos que ratificar en el campo. Si en el campo hacemos lo que hemos hecho hoy, pues complicado. Mister, suerte y nos vemos la semana que viene en Vinaroz. Gracias a vosotros, un abrazo. Venga. Fernández Cuesta, entrenador del Borreol. Ahí estamos. Él dice que él, o sea, yo entiendo que una persona que a lo mejor no haya podido ver el partido, pues oye las declaraciones de Pedro Fernández Cuesta y dice, bueno, pues es que la pues ha generado ocasiones de gol, la UDE ha dominado, la UDE. Pero claro, chico, vamos a ver. Yo entiendo que no comparto las declaraciones de Pedro Fernández Cuesta porque yo estuve en el partido, igual que otra mucha gente. ¿Tú crees que merecisteis algo más, Paco? No sé, ¿que hicisteis un gran partido? No. ¿Tú cómo lo ves, Vicente? Sé que te pongo en un aprieto ahora, pero vamos, no, sé que te pongo en un aprieto, pero... No, pero a ver, es que oyes a Pedro Fernández Cuesta y el que no ha visto el partido dice, bueno, pues la UDE, pues caramba, ha creado ocasiones de gol. Igual Pedro se refiere a lo que yo he dicho antes, ¿no? Que a lo mejor él espera más del equipo y el equipo se encontró tres balones muertos y metió tres goles y a partir de ahí vivió tranquilamente. Bueno, nosotros quisimos otra cosa, pero nosotros tenemos, si dices que lo de Juan Carlos no era fuera de juego, pues tenemos eso y una falta, y no generamos, sobre todo en la primera parte no generamos nada más, entonces no creo que no merezcamos nada más, claro, son 30 minutos que nos pasan por encima tranquilamente. Yo pregunto, si el partido, él dice que habéis estado muy espesitos, que el Borreol ha estado espesito, pues entonces la UDE estuvo
socavón. No, creo que Pedro se refiera a eso. Él, como ha dicho Paco, se refiere a que es cierto que metemos tres goles, pero es cierto que son tres balones que ellos pierden, que nosotros robamos, y las contras acaban muy bien. Pero sí que es cierto que durante el partido nos falta quizás mandar más del balón. Ellos hay un rato que tienen más posesión de balón, tocan bien, triangulan, abren a banda, y nosotros estamos un poquito más a expensas de su juego. Lo que Pedro se refiere quizás es que si queremos estar o mandar, hay que mandar más veces durante el partido, tenemos que mandar más nosotros, nuestros jugadores tienen que hacerse más fuertes en el campo, tener más posesión de balón, hacer más daño por bandas. Eso quizás sí que nos faltó. Lo que pasa es que es cierto que el partido se pone muy bien y también te condiciona a la segunda parte, que con un 3-0 pues la gente mentalmente también quiera bajar un poquito esa intensidad, están fuertes atrás, se sienten bien así, están cómodos, a la UD le cuesta entrar y la segunda parte pues transcurre lo que dices, que al final es un partido un poco soso, ¿no? Pero que la primera parte se queda casi todo resuelto. Sí, yo entiendo que antes Paco me ha hecho una reflexión, y es verdad que de fútbol opinamos todos, esto es normal, y si encima estás in situ, pues todavía te gusta. Pero yo sigo opinando que los que verdaderamente sabéis de todo esto sois los entrenadores, son los entrenadores en este caso. Y claro, cuando estás en un partido y oyes unas declaraciones, oyes otras declaraciones, pues dices, bueno, ¿dónde está el punto, el término medio de todo esto y dónde estoy yo? Y porque a veces ya te sientas y no sabes, aunque luego cada uno a su criterio y su... Manolo, ¿qué haces, Carilla? No, yo siempre he dicho que uno delante del micro dice lo que quiere, y una vez es muy diplomático. Lo que pasa es que posiblemente él estaba haciendo una reflexión para de lo que quería ver en su equipo y no lo ha visto. Y yo hago la reflexión de lo que quería ver y no he visto de mi equipo. ¿Vale? Han llegado, pierdo tres balones que hablamos de que no podíamos perder, que no podíamos dejarle a uno contra uno a Tavares, que no puedo dejar a Iván Campos que remate tranquilamente sin ninguna oposición. A partir de ahí, todo eso se ha... Ha habido un engranaje que ha salido todo perfectamente para el Borriol. Y a lo mejor me imagino que Pedro querría que su equipo... Yo me imagino que su campo es muy complicado, como estáis diciendo vosotros, pero me imagino que lo intentaría porque él conoce las medidas mejor que nadie. De todas maneras, también es cierto que en el momento que lo cogía los dos centrales, Trilles o Riqui, balón largo a Tavares y adiós muy buenas. Fidel solamente en ese momento estaba un poco para robar y poco más, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno hace su valoración y ya está. Lo que voy a decir, que tampoco se malinterprete, yo creo que tú estuviste delante una conversación con Pedro, que en su día, me acuerdo hace un par de años con el Borriol, que dijo que quiera jugar a fútbol, que se vaya a ver el Barça, que él tenía muy claro el sistema de juego cuál era. Entonces yo me imagino que ahora no va a empezar a jugar el balón, como, y más en un campo tan pequeño, no creo que vaya por ahí. El Borriol el año pasado tenía un sistema de juego que me parecía con la gente que tenía, pues... Yo he visto un partido el año pasado, se merecía mucho más de los resultados que consiguió. No tuvo suerte. Y con los jugadores que tiene, yo creo que tiene dos delanteros no, tiene cuatro o cinco, entre este Juste, o Juste, Tavares, Iván, Óscar, ahora Jesús López por la banda. Héctor Zaragoza. Tienen delanteros que pueden jugar totalmente para ellos, ¿no? Porque cada balón que tú le des a Héctor o a Tavares te la van a bajar y de cara te pueden hacer un montón de cosas. Yo creo que en ese campo no hace falta, aunque tenga jugadores con calidad, como tú has dicho, con Marc Trilles, creo que Aaron se ha marchado, ¿no? Que Aaron no está. Sí, está de viaje también, como tiene un caso parecido a Xavi Molés, por trabajo, y va a estar 15 días, va a estar fuera. Tienen jugadores para jugarla, que a lo mejor yo me gustaría ver el Borriol, por ejemplo, en el campo de la UDE, un campo grande, que lo veremos esta semana en el campo del Vinarod, a ver el sistema de juego que pone ahí o que, pues o que exige, o que exige en este caso Pedro. Vamos a verlo, esperaremos a ver y veremos a ver si sigue con ese sistema, con un fútbol más directo o buscando entrando por las bandas con triangulaciones, veremos a ver. Bueno, pues nada, era una pequeña reflexión. Y al final es todo fútbol. Es fútbol, y cada uno ve la historia de una manera y claro. Con los equipos que tiene, los jugadores que tiene. Yo el equipo para mí ahora, por ejemplo, por ponerte un caso comparativo que es significativo, el equipo que para mí mejor que hay en España ahora es el Atlético de Madrid, como equipo. Indudablemente el Barça. ¿Y en la preferente? No, estoy hablando de. Y yo te pregunto, ¿y en preferente? Comparando, para que hagáis una comparativa, exactamente. El Atlético de Madrid juega una cosa que no juega ni el Barça ni el Madrid, pero es el mejor equipo que hay hoy en día, como equipo, como bloque, saben a lo que juegan, muerden, van todos como. Y es el mejor equipo que hay, como equipo. Eso, pues añadiendo la preferente, pues cada uno
sabe, como dice Paco, los jugadores que tiene, las características que tiene y lo que puede jugar. Indudablemente, a lo mejor hay partidos que te van a salir mejor y otros partidos, a lo mejor el rival y el campo te condicionan también mucho. Este año el San Pedro tiene una muy buena mezcla de juventud y veteranía. Y desde luego un buen equipo técnico dirigido por Raúl Tena. Pues ahí estamos. Hola, buena nit. Enhorabuena por el programa. Sorprèn lo de les incorporacions del Benicàssim quan diuen que no teníem caperra. Pues, ahí estamos. Sorprenden, ¿no? Pues, pero bueno. ¿Tú qué tienes que decir a esto, Xavi? Alguna perrita, ¿no? Habrá resultado Benicàssim. Sí, pero poca perra. Poca perra, ¿no? ¿Y por qué deciden ir al Benicàssim cuando estaban entrenando en Nules? Yo algo que no entiendo, es algo que no entiendo. No, porque ellos estaban en Nules. Ganan, sí, esto la temporadita. Entrenar una semana estuvieron entrenando allí. No sé si tenían también problemas de fichas y tal, que a lo mejor ellos querían intentar moverse los tres juntos. Eran tres compañeros que se habían quedado un poco descolgados y querían seguir jugando y querían intentar moverse en bloque. Y en Nules, pues a lo mejor le pusieron algún problema y Rubén, pues encantado, pues para venir así. Este, bueno, pues otro WhatsApp en la línea. Esto que nos dice: hola, buenas noches, soy un aficionado del fútbol regional. ¿Son ciertos los rumores que el Benicàssim ha fichado a 5 o 6 ex alqueríes? Pues 5 o 6 no, pero 3 seguro. Si esto es cierto, me parece muy fuerte y patético. Gracias, muy fuerte. Patético, cada uno. Pues, aquí hay otro que nos dice: el Borriol jugará igual, vaya donde vaya. En el Marquina, en pretemporada, jugó al balonazo. Aquí cada uno parece muy bien, cada uno da su opinión. Cada uno da su opinión. Y el fútbol, don Paco, el fútbol, ¿qué nos va a deparar don Paco Saiz este año en la preferente? Yo tengo ganas de ver a Paco, pero tengo ganas de ver a Paco en su salsa. ¿De qué tengo ganas de ver a Paco? ¿Qué te llama la atención? A ver, el Almazora, el 1-2 del Almazora en casa del Alcora, ¿qué te parece? Estuve en ese partido yo. Por eso te lo pregunto, Paco. Por eso te lo estoy preguntando. Bueno, pues el Almazora... ¿A ti te gustó? Es que arriba tiene tres jugadores muy importantes. Y el Alcora tiene que conjuntar los jovencitos que han salido, que tienen muchísima calidad, pero no sé, igual falta un poquito de intensidad o de mordiente, o lo que decía Xavi con el Castellón, ¿no? Está Rubén, está Navalón y está Bartol, pero alrededor de ellos hay tres jovencitos que han subido y tienen muchísima calidad, pero la preferente de vez en cuando, como me pasó a mí ayer, pues necesita algo más, un punto más de un poquito de experiencia, de saber, de hacer una falta cuando toca, cuando no toca. Bueno, Mar es un chaval con una calidad que está en el Castellón, que es increíble, pero bueno, pues creo que si se conjuga eso, pues al final lo harán bien. Y el Almazora tiene un equipo que sabe lo que quiere rápidamente. Con los tres que hay arriba, Vicente, Rubén y Iván, lo tienen muy claro. Iván está en un momento dulce, pues Robert le pasa lo que a Tavares, se ocupa mucho terreno, está en un momento muy bueno desde el año pasado ya, y son equipos duros que en un momento dado te pueden hacer lo que no tiene una continuidad o una seguida. El día de Sagunto le pasó lo mismo, pero al final poco a poco pues tienen una jugada y te hacen el gol, ¿no? Bien. ¿Te gustó, no? Sí, claro, por supuesto. Manolo, hay que ir a la publicidad, ¿eh? Ya toca, ya. Vais a nacer, ya. Si te estás pillado, es que estás ahí, China, que te estás, que estás en Somial, en algún robello que te has escapado. Que... ¿Qué? No, es que... Digo, ahora van a entrar los canapés. Ah, ahora entran los canapés. Canales nos sacan los canapés. ¿Cómo estás, Adik? ¿Ves? ¿Te veis ahí? ¿Estás tranquilo? Estás fácil, al costado del Sigala, el Sigala está tranquilo también. Sigaleta, Sigaleta, ya te digo el Sigaleta, Xavi, te digo. El Sigala, efectivamente. Damos una buena publicidad, 3 minutitos o 4, y a la vuelta pues seguimos hablando de fútbol aquí, pues de la preferente y de la próxima jornada, que hay emparejamientos guapos y en fin. 3 minutos, volvemos. Thank you.
Thank you.